Buenos días para todos. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia a la Capacitación de Reportes de Información, un encuentro digital organizado por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio TIC, con el propósito de generar un espacio de conocimiento relacionado con el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios de radiodifusión sonora. Eh, vamos a dar inicio a nuestro evento. Le voy a dar el paso al doctor Luis Eduardo Aguiar, director de Vigilancia, Inspección y Control. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en esta reunión de capacitación virtual. Eh, mi nombre es Luis Eduardo Aguiar, director de Vigilancia. Eh, en estos espacios, el Ministerio busca que todas las emisoras, todas las, redes, las personas concesionarias de radiodifusión sonora, pues además de que prestan un servicio muy importante a la comunidad, pues como todo servicio tiene unas obligaciones a cargo, nosotros qué queremos desde vigilancia, inspección y control? Que todos ustedes cumplan con la normatividad vigente, que no dejen pasar el envío de reportes, de toda esa información que uno tiene que entregar a las entidades de control de acuerdo a la actividad que desempeña. Entonces, estos espacios de... de información, de formación, son para conocer las inquietudes que tienen ustedes en cada parte del país, que nos digan qué hace falta, en qué podemos colaborar, cómo les podemos ayudar, para qué, para que no tengamos más adelante que hacer requerimientos de por qué no registró, por qué no entregó, por qué no, no nos pidió que el plazo requerido. Nosotros... Todas estas, estas campañas que hacemos de capacitación, promoción, de prevención, pues lo que buscan es abrir espacios de información, como su nombre lo dice, de interlocución. Por eso hay personas que a, después de mi intervención y de otras intervenciones van a estar atentas a tomar nota de sus inquietudes, de resolverles, de aclararles, de decirles todo aquello que es necesario para estar al día con este ministerio, de forma tal que nosotros intervengamos lo menos posible como la dirección de vigilancia en la parte de control. Entonces, ustedes adicional a estos espacios pueden asistir verificar en la página web del ministerio en las pestañas promoción y prevención y hay una una que se llama capacítese en la que nos pueden manifestar los temas que desean ser capacitados. Asimismo, podrán conocer los eventos y capacitaciones programadas por el Ministerio. Les agradecemos a ustedes esta participación, que estén conectados, que, nos, que se comuniquen con nosotros y en todo lo que se les pueda ayudar desde la Dirección de Vigilancia con, de vigilancia y Control, tengan la seguridad que estamos abiertos a todo lo que es, se ofrezca. De parte del señor ministro y del, de los viceministros, un cordial saludo a todos ustedes y esperamos que sea muy provechosa la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias y estamos atentos a lo que podamos servir. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Luis Eduardo. Eh, vamos a dar entonces inicio a nuestra capacitación. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Andrés Ruiz del equipo de la Mesa de Servicio Sectorial quien le doy paso para que pueda hacer su intervención. Muchas gracias, buenos días a todos. En efecto, me presento, mi nombre es Jorge Andrés Ruiz, soy ingeniero de la Mesa de Servicios Sectorial y como lo hemos comentado desde el inicio, eh, el día de hoy queremos dar un, un repaso y, y un, un refuerzo a la información pertinente con respecto a las obligaciones que se presentan a los diferentes tipos de concesiones de radio. Para la presentación de información en la herramienta de carga por el Ministerio de Pesca y Sí. Entonces, eh, vamos a dividirnos pues, en esta capacitación en un esbozo inicial de cómo se genera la solicitud y la creación de los usuarios. ¿sí? Vamos a, a trabajar también la parte eh, de cuáles son los formatos que se deben presentar, con qué periodicidad, cuáles en específico son los que se presentan cada tres meses, cuál es el que se presenta anualmente. Y pues vamos a verificar los formatos, eventualmente confirmando qué es lo que solicitan o qué es lo que se requiere diligenciar en este tipo pues, de formatos. ¿sí? Entonces voy a compartir mi pantalla, voy a compartir mi pantalla para que todos podamos visualizar. Entonces permítanme en un segundo, creo que aquí ya pueden visualizar. Entonces, de primera mano vamos a visualizar el sitio web del Ministerio, dado para el sector de radiodifusión sonora, en donde está toda la información pertinente respecto pues, al tipo de radiodifusión. Es decir, tenemos el plan técnico, tenemos una, un consolidado pues, de la, todas las emisoras que en este caso eh, podemos evidenciar a nivel regional. ¿Cuántas emisoras tenemos a nivel nacional? Que más o menos a la fecha son 1700, tanto para la frecuencia modulada como la frecuencia de amplitud modulada, FM y AM respectivamente, ¿sí? Ahora bien, eh, tenemos diferentes tipos de emisoras, en este caso, bueno, diferentes tipos de radiodifusión, que son las de interés comunitario. Las de radiodifusión, permítame, vamos a visualizarlo aquí, emisoras de Colombia, no, acá no es. Vamos a obtener. Entonces, tenemos esos tres tipos de radiodifusión, que son la radiodifusión comunitaria, la radiodifusión comercial y la radiodifusión de interés público, ¿sí? Entonces, acá pues como les comento en este sitio web, simplemente cómo se puede consultar desde cualquier navegador de Google, Firefox, Mozilla, el que tengamos, simplemente buscamos radio de difusión, Mintic y él nos va a traer pues, este sitio web para poder conocer esta información. ¿sí? Sin embargo, eh, vamos a enfocarnos, como les comentaba, en la parte principal, que es la creación y el registro de los usuarios para la plataforma Ecasius. Entonces, de primera mano. Como se comenta, eh, después de que el ministerio les dé el visto bueno, bueno, y la ANE les dé el consolidado del permiso para la gestión del espectro de radio, de radiodifusión, debemos tener el registro como tal en la plataforma del ECA, ¿sí? ¿Cómo se registra? Vamos a entrar a la página de cualquier navegador. Nuevamente valga la, la, la aclaración. Estas plataformas son multi, multifuncionales, funcionan desde cualquier sitio, ¿sí? desde cualquier red. No hay ninguna limitante que en uno en específico funcione o en otro no. Simplemente lo que vamos a hacer de primera mano es buscar en Google la palabra SEUS. En este caso le damos buscar y vamos a entrar al primer enlace, que es el Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones. Entonces, le damos clic, nos va a arrojar este primer enlace o este primer pantallazo general del funcionamiento de la plataforma. Vamos a enfocarnos en esta pestaña que encontramos acá en la parte central, se puede decir, de la página, formato de solicitud, cambio o cancelación del código SIUS. Al darle clic... Este nos va a arrojar, ah, caramba, bueno, lo que pasa es que en este momento hay un conflicto con la página y creo que no nos está funcionando. Sin embargo, vamos a ver, al momento de darle clic en la plataforma, nos va a arrojar eh, el enlace para descargar el formato. Permítame, vamos a visualizar el formato, yo lo tengo por acá. Permítame, lo vamos a visualizar, formato de asignación de código operadores. Entonces, el formato de solicitud es un archivo en Excel. ¿Sí? que básicamente eh, se debe diligenciar con unos datos específicos para hacer pues valga la, la aclaración la creación y el registro de los usuarios de la plataforma ECA. ¿sí? Entonces de primera mano encontramos pues el título encontramos el correo electrónico de la mesa de servicio sectorial eh, al cual es el correo como nos indica la nota es el correo que debemos enviar una vez tengamos diligenciada esta información para el registro y creación pues de nuestro usuario entonces, en el ítem número uno, que son los datos de la empresa, vamos a registrar como tal el nombre como tal o la razón social con la que tengamos registrada nuestra nuestra emisora de radio, ¿sí? Entonces, eh, pues el nombre completo, el NIT con el dígito de verificación para que valga la la, la confirmación pues de todos los datos pues nos pide un teléfono de contacto si tenemos el número de fax pues colocamos el fax nos solicita el departamento y el municipio en donde está alojado y donde está pues generando el funcionamiento de la emisora como tal y la dirección pues donde está alojada igualmente sí esto de primera mano como se mencionó son solo los datos básicos pues de la de la empresa o de la emisora como tal y ahora en datos del usuario sí radiodifusión sonora para hacer la creación digamos que se flexibiliza un poco el momento de la creación ya que solamente se requiere que el representante legal de la emisora envíe este formato como tal para hacer la creación pues de dicho de dicho acceso sí sin embargo pues si tienen contador o revisor fiscal pueden diligenciar los formatos y eventualmente no los envían y pues se procede con la creación de esos usuarios sí sin embargo pues valga la, la, la diferencia sí con otros operadores o tipos de servicio que sí se requieren que sean los dos formatos para radiodifusión independientemente si son comunitaria, de interés público o comercial, con el dato del representante legal eh, basta para hacer el registro de la empresa y la creación del usuario. Entonces, ¿qué, qué datos se piden? El nombre completo pues, de la persona el representante legal, el nombre de documento, pues cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, según sea el caso. El cargo, como lo mencionaba, representante legal, eventualmente nos envían casos con eh, cargos de gerente, de administrador, esos roles dentro de la plataforma ECA no existen. ¿sí? Entonces, sí es necesario hacer como el énfasis en que el cargo como tal que se especifica o el que se debe registrar es el del representante legal. Ahora bien, nuevamente la dirección de domicilio, pues del representante, el departamento y el municipio, el correo electrónico. El correo electrónico es muy importante porque a este correo que se diligencia y se, y se envíe este formato, va a llegar la información de los cargues que se realizan en la plataforma, se va a realizar, va a llegar el correo con la contraseña, con la cual, con la cual, eh, pues ustedes van a poder ingresar a la plataforma, ya la vamos a visualizar, el teléfono, pues de contacto, si, tele, si tenemos teléfono fijo, alguna extensión, y pues el número de celular. Este campo, como les comento, para el cargo del representante legal, no se requiere diligenciar. Como se colocan las pestañitas, es importante que solo sea diligenciado cuando sea el cargo para el contador o para el revisor fiscal, que se solicita la tarjeta profesional y demás. Eh, una vez tengamos pues esta información, nos vamos para el tipo de servicio que son el ítem número tres. Entonces hay una particularidad en este formato y no hay un campo específico para radiodifusión sonora. Es decir, si yo busco entre los servicios que están que están eh, alojados en este formato, no aparecen, no aparece radiodifusión sonora. Sin embargo, está el campo, bueno, la, la pestaña que dice otro. Aquí simplemente nosotros como operadores pues vamos a colocar el tipo de servicio que seamos. Somos radiodifusión sonora de interés comunitario, de interés público, como les comento, bajo los tres tipos eh, de radio que están establecidos pues en el territorio colombiano. ¿sí? Entonces lo pueden colocar tanto en este campo de otro o en este campo de otro, no hay ningún inconveniente. ¿sí? Eventualmente pues si somos radiodifusión no vamos a marcar otros campos que no nos competen porque pues no hacemos parte de ese tipo de servicio. Y por último, tenemos el tipo de, tipo de solicitud, que es el ítem número 4. En este ítem número 4 nos aparecen tres pestañitas. Básicamente, esas tres pestañitas tenemos asignar, cambiar y cancelar. Estas tres opciones, pues dependiendo el tipo de gestión que queramos realizar, pues vamos a marcarla con una X o bueno, cualquier elemento dentro del cuadrito que se está relacionando a continuación. Ahora bien, eh, si yo no tengo mi empresa creada, pues eventualmente tengo que marcar la opción asignar, ¿sí? Si yo quiero, si ya tengo mi usuario registrado y de pronto cambié mi correo, cambié mi número celular y quiero actualizar la información, pues el campo que dice cambiar es básicamente para poder hacer ese tipo de gestión. Y el cancelar es cuando pues, yo tengo mi usuario y de pronto otra persona se va a hacer cargo de la empresa, ya sea pues, el contador, revisor fiscal, como el analista o la persona que sea pues se marca un campo cancelar con los datos de la persona que se desea cancelar y otro formato pues nuevo con los datos de la persona que está tomando el rol que ustedes están cancelando. Sí, pero básicamente son esas tres opciones de, de esta pestaña hacia abajo, de esta de esta de estas celdas hacia abajo no se tiene que diligenciar absolutamente nada, lo pueden dejar vacío. Simplemente con que podamos registrar estos cuatro ítems de servicio, datos de la empresa, los datos del usuario, el tipo de servicio que prestamos y qué tipo de solicitud estamos marcando es suficiente para poder eh, hacer el registro, el registro y la creación de sus usuarios. Para entrar a la plataforma ECA. Entonces, como les mencionaba, el correo mesa de servicios sectorial.com.co eh, es, es el correo destinatario en donde ustedes deben enviar la información. En ocasiones sucede que de pronto el analista o el agente va a verificar la información y de pronto le solicite un campo adicional, como la Cámara de Comercio o el. el, el el root de la, del representante esto con fines pues para validar que la información que nos están indicando sea correcta entonces eventualmente puede que se sucedan los correos que les respondan solicitando ese tipo de información. pero generalmente pues con la información que están en, eh, reposada en el formato se pueden crear los usuarios y se les responde con la información que cuánto tiempo se demora eh, los correos de la mesa de servicio sectorial se van registrando o, bueno, se van atendiendo en el orden de llegada, ¿sí? Lo, entonces, lo más probable es que en el transcurso del día se solucione, ¿sí? No hay una fecha estimada que eh, nos envían el correo del día de hoy y dentro de tres, cuatro días, no. En el transcurso del día se da respuesta y ustedes van a poder obtener su usuario para el ingreso a la plataforma. Entonces, es un proceso bastante rápido que no tiene ningún eh, contratiempo o particularidad adicional para hacer este registro de usuario. Entonces, una vez yo tenga el acceso a esta plataforma, vamos a verificar. Eh, permítame, vamos a ver si ya nos deja ingresar acá a la plataforma del ECA para poder visualizar. Entonces sí, y aquí podemos evidenciar la primer enlace o el, el primer pantallazo que nos arroja la plataforma ECA, que es la herramienta, pues, herramienta de carga y análisis de auditoría dada por el Ministerio de las Telecomunicaciones para que ustedes hagan el cargue de la información pertinente. Antes de entrar acá, vamos a revisar como operadores de radiodifusión sonora, qué formatos o qué tipo de servicios son los que nosotros debemos registrar y reportar. Como les indicaba, periódicamente, tanto trimestralmente o como anualmente, ¿sí? Entonces, para el año 2021, para el año 2021, dada la resolución 00175, pues por el Ministerio de las Telecomunicaciones, se crearon dos formatos, dos formatos de los cuales les aplican el tipo de servicio de radiodifusión. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar esta resolución? Simplemente desde cualquier navegador, yo puedo entrar a la página de Colombia TIC la busco en Google Colombia TIC, voy a entrar al primer enlace que es Colombia TIC-Mintic. Entramos a este pantallazo inicial donde nos da unas estadísticas de consulta o información pertinente y demás. Sin embargo, nos vamos a fijar en la pestaña que dice normatividad. En normatividad está consolidada todas las resoluciones dadas tanto por la CRC como las dadas por el Ministerio de las Telecomunicaciones. Entonces, aquí hay un filtro en la parte derecha, como podemos eh, ver, perdón, Vamos a filtrar por años. Entonces, esa resolución empezó a regir desde el segundo trimestre del año 2021. Entonces, yo marco el año 2021, él automáticamente me hace el filtro y aquí nos va a traer la resolución. Resolución MINTIC 0175 del año 2021, el cual, pues, digamos que fue una derogación de la resolución 3484 del año 2012, que para ese momento, pues, las radiodifusión no tenían como tal un formato que presentar o ningún tipo de requerimiento en general para poder darle respuesta o reporte de información. Entonces, le damos un clic en en, sobre la pestaña de la resolución. Este nos va a arrojar un archivo en PDF, el cual nos va a traer todo el consolidado pues de la información que se generó en la resolución, eh, cuáles son las políticas que se manejaron para su creación, el registro, cuáles son los artículos que derogan y pues efectivamente qué resuelve o qué nos indica la resolución respecto entonces qué nos interesa esta resolución como operadores de radiodifusión sonora vamos a buscar la pestaña permítame un segundo el anexo entonces el anexo número dos reportes de información entonces aquí está el listado de los reportes que los operadores de servicios deben presentar para el ministerio sí entonces hay unos que efectivamente pues como les comento no nos aplican a nosotros como radiodifusión sonora sin embargo pues para que ustedes tengan el conocimiento cuáles son los que nosotros debemos hacer la validación el formato 8 y el formato 9 sí entonces como su nombre lo indica reporte de información de los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora el cual tiene una fecha de periodicidad anual el cual empezó a regir o empezó su presentación a partir del año 2021 y pues como nos indica es una hoja de cálculo o sea un documento en excel que se diligencia lo mismo para el formato F9 costos e ingresos operacionales de los concesionarios de radiodifusión sonora su tipo de periodicidad es trimestral, desde cuándo empezó a presentarse este formato, segundo trimestre del año 2021, como ya les comentaba, y lo mismo, nos da que es una hoja de cálculo, un documento en archivo en Excel. Esto como el primer esbozo de los formatos que son. Más abajo del formato nos da las fechas de entrega, que básicamente dependiendo del tipo de servicio, el tipo de periodicidad nos confirma para cuándo se presentan. Entonces, los formatos que tienen periodicidad trimestral tienen estas fechas de corte y estas fechas máximas de presentación. Entonces... Eh, el formato F9, al tener una periodicidad trimestral, nos aplican estas fechas de corte y estas fechas máximas de entrega. Es decir, el 30 de junio del pasado mes, hubo, bueno, finalizó la fecha de corte de los formatos trimestrales. Es decir, el formato de F9 finalizó su segundo corte de presentación de información para el año 2023. ¿Hasta cuándo tenemos un plazo para hacer la presentación de esa información? como aquí lo indica, hasta julio 31 de este mes que está transcurriendo en curso. Entonces, todavía tenemos tiempito para reportar y diligenciar este formato. Ahora bien, el formato F8 tiene periodicidad anual, entonces vamos a ver los formatos anuales, qué fecha de corte tienen, su fecha de corte es al 31 de diciembre y la fecha máxima de presentación del año, pues efectivamente al año siguiente de la presentación. Es decir, para este este segundo corte del año 2023 no es necesario reportar el formato para el año 2023 del formato F8, ya que su fecha de finalización arrancaría Bueno, su fecha de presentación iniciaría para el, el año siguiente, desde enero hasta el 31 de enero, pues del siguiente año. ¿sí? Entonces, en particular, ya solo tendríamos que presentar este formato para este segundo trimestre del año 2023, que es el formato F9. Entonces, siguiendo la linealidad de los formatos, aquí nos va a dar un esbozo de qué es la información o qué es lo que trae el formato para presentarla. Entonces, pues viene en orden cronológico, aquí nos trae el formato 1.1, simplemente lo que hacemos es bajar en el archivo y vamos a buscar nuestro formato F9, que está por acá, vamos a verlo, y nos dice, bueno, comenzamos con el formato F8. Entonces, formato F8 reporte información de los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora. Entonces, nos trae una, un párrafo donde nos indica que este formato deberá ser diligenciado por los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora y se debe reportar de manera anual, teniendo en cuenta las siguientes variables. Entonces, estas variables son los campos que debemos como operadores de radiodifusión diligenciar para poder tener eh, claridad de qué es la información o qué es lo que se está pidiendo dentro de ese formato. Entonces, nos da una variable, nos da pues, un número para definirlo, nos da el tipo de dato, o sea, qué es lo que debemos escribir en el, en el campo y nos da una definición de cómo se debe diligenciar el formato. Entonces, para iniciar, eh, nos dice que la variable, pues el año, básicamente el año, ¿qué tipo de dato es? Pues es un número entero de cuatro dígitos, entonces aquí nos da la definición, corresponde al año para el cual se reporta la información, eh, es un campo numérico entero de cuatro dígitos, como le comentaba. Ahora bien, código del expediente eh, vigente. Entonces, este número de expedientes es el que se da cuando les da la resolución del permiso para que ustedes puedan salir al aire, que básicamente creo que comienza por 50 y tanto. Este es, este es el número que ustedes tienen único para cada radiodifusión o para cada razón de empresa, cada emisora, perdón. Y eventualmente, pues simplemente lo que se marca es un número numérico. Sí. El tipo de concesión. El tipo de concesión sí tiene tres opciones, como les indicaba, comercial, comunitaria o de interés público. Dependiendo qué tipo de concesión son ustedes, si son comerciales, marcarían el número uno. Si son comunitarios, marcaríamos el número dos. Si son de interés público, marcaríamos el número tres. Y así respectivamente, con todos los campos que se requiera en el licenciamiento del formato. Y para el formato F9, que es costos de ingresos operacionales, igual. Tiene también una variable que nos indica qué es lo que se debe marcar, nos dice para qué tipo de trimestre, nos da el mes del trimestre y, pues, lo mismo el código del expediente, si somos comunitarios, de interés público o comerciales, nos da, pues, obviamente, el resultado del valor de los costos brutos operacionales durante cada mes, los costos brutos operacionales, eh, los brutos y los auspicios, perdón, esos son costos, estos son ingresos. Aquí están los ingresos brutos por pauta publicitaria y el último campo son los ingresos brutos por auspicios, ¿sí? que este solamente aplicaría para las emisoras de interés público. ¿sí? Entonces, si yo tengo una emisora de interés comercial o de interés comunitario, este campo 9 no lo debo diligenciar, simplemente se marca en cero o no se coloca ningún dato. ¿sí? Entonces, ya vamos a ver eh, cómo están estructurados los formatos para el acceso y demás. Entonces, teniendo claridad de cómo se consulta la resolución y cómo se consultan los formatos que nosotros debemos presentar y ya teniendo de pronto, eh, haber hecho la tarea de la creación del usuario para el acceso a la plataforma, ya podemos pues, verificar el acceso a la plataforma ECA. ¿Cómo se accede al ECA? Desde cualquier navegador, yo busco nuevamente la palabra Colombia TIC y desde Colombia TIC-MINTIC -tIC vamos a encontrar un enlace que es un botoncito rosado con el botón que dice ingresar. Proveedores operadores. Yo le doy un clic acá y este me va a arrojar, como les mostraba ahorita, el primer pantallazo de acceso a la plataforma del EC. ¿sí? Para poder ingresar en la parte izquierda encontramos un logo que es Iniciar Sesión. Al momento de darle Iniciar Sesión, nos va a pedir pues el usuario y la contraseña. Como les indicaba, el usuario, nosotros como mesa sectorial, se los enviamos al correo que ustedes nos envían en el formato y la contraseña la contraseña llega al correo que ustedes nos dan eh, nos dan para poder diligenciar la información ¿sí? entonces después de que tenga esos datos vamos a dar en el botón ingresar y nos va a arrojar la primera pestaña en donde podemos encontrar toda la información de nuestro usuario de nuestro correo electrónico nos trae unos campos aquí que ya los vamos a verificar nos da una sección de noticias en donde nos da eh, claridad, o de pronto, si se realiza alguna modificación referente a alguna resolución, algún formato en específico, eh, es de interés público para que pues, podamos entrar y verificar si de pronto hubo alguna una modificación de las resoluciones, que eventualmente, como les indico, se van a asociar acá pues, para poder tener eh, presente si se requiere alguna modificación en la presentación de los formatos que debamos hacer. Entonces, eh, una vez pues ingresemos a la plataforma, ¿qué podemos visualizar? Como les indicaba, aquí encontramos pues nuestro usuario, el correo electrónico, aquí yo puedo entrar a modificar de pronto, eh, colocar mi hoja en mi foto de perfil, puedo cambiar mi contraseña, acá pues le puedo colocar la foto y estos datos pues eventualmente ya no se pueden cambiar porque pues son los que ustedes colocaron en el momento de licenciar los formatos, sin embargo, pues ustedes pueden visualizarlos y demás para poder encontrar la información. Entonces, ¿qué más encontramos? Encontramos una pestaña de estilos para que ustedes puedan modificar según deseen eh, o personalizar su entorno de la plataforma. Eh, y, y simplemente lo que hacen es colocar la pestañita pues, según el color que ustedes deseen. ¿sí? Entonces aquí hay, varios, hay cuatro opciones para que ustedes puedan encontrar el demás. Pero bueno, más allá de la funcionalidad, no afecta en nada que lo tengan en cualquier color. Ahora bien, las pestañas que nosotros como operadores vamos a visualizar, ¿cuáles son? Entonces, tenemos inicio, esta de seguridad y administración, a ustedes no les va a aparecer ya que es un rol diferente, sin embargo, esta de reporte de información, sí. Entonces, de primera mano, yo como radiodifusión, ¿cómo puedo descargar o dónde puedo tener, obtener los formatos en esta pestaña? Entonces, si yo le doy clic acá en reporte de información, nos van a aparecer estas opciones, sí. La primera, como su nombre le indica, consultar plantillas, plantillas eh, es el enlace o es la manera para que ustedes como operadores puedan descargar la información entonces reporte información consultar plantillas en consultar plantillas nos va a arrojar este primer en filtro en donde si yo me sé el nombre completo de la resolución simplemente lo que hago es escribirla y él me la va a buscar sin embargo pues al tener un nombre bastante extenso eh, simplemente en colocando normatividad aplicando resolución o colocando el campo de todas nos, y le damos filtrar eh, la herramienta nos va a traer toda la información referente a las resoluciones y, pues, todas las plantillas que tengamos disponibles y demás. ¿Sí? Sin embargo, pues, como radiodifusión, solamente nos vamos a filtrar en estas dos: de la resolución 00175, el formato F8 y el formato F9. Entonces, una vez encontradas, que básicamente están de primeras al momento de ingresar, en la parte derecha encontramos dos botoncitos. Vamos a enfocarnos en el archivo XLS de formato en Excel para poder diligenciarlo. Entonces, al momento de yo darle clic acá, él me va a descargar el formato, como les comento, es un archivo plano, eh, un archivo en Excel, perdón, en donde pues vamos a poder visualizarlo. Entonces, yo lo descargo, le voy a abrir y él automáticamente me abre el formato como tal para yo poder diligenciarlo como operador. Entonces, ¿qué nos trae? Lo mismo que nos traía la resolución, simplemente pues ya está diseccionado por columnas y pues por filas para poderlo diligenciar. Entonces, ¿qué tipo de información? Pues encontramos la característica del de título pues, de la columna y si nos fijamos tenemos una pestañita roja en la parte izquierda, derecha superior, que nos da como una ayuda y nos dice cómo o, o, cómo, o cuáles son los datos que se deben diligenciar. Para eh, eh, pues escribirlos en el formato, entonces un ejemplo corresponde el año para el cual se reporta la información campo numérico de cuatro dígitos, lo mismo que encontrábamos en la resolución se va a poder visualizar en este en este documento y así para todas las pestañitas que podamos encontrar. Entonces, como estábamos haciendo el ejemplo, simplemente eh, pues se marca el año, nos pide el código del expediente, el tipo de concesión el tipo de información el tipo de enfoque ahí nos da unas una, unas estructuras que dependiendo eh, si somos características pues dependiendo del tipo de concesión se marca la se, se marca estas tres pestañas entonces si yo marco por lo menos de interés comunitario perdón interés comercial eh, esta primera que encontramos en esta en esta opción al ser de interés público pues eventualmente no la debo diligenciar entonces como no la debo diligenciar ahí nos aparece el número siete indicando pues que no me aplica para mí esta casilla ya que es de interés público. Lo mismo para interés comercial. Ah, bueno, en este que es interés comercial, pues ahí sí ya nos aplicaría el diligenciamiento de este formato, de esta columna y simplemente pues marcaríamos la, la opción en la que más o en la que estemos enfocados. ¿sí? Solamente se puede marcar... Una opción, ¿sí? No puedo marcar, ¿no? Yo soy de interés público, eh, soy de interés comercial y soy científico, soy recreativo y demás. No, solamente se puede seleccionar uno o tres elementos para poderlo. Poderlo categorizar dependiendo pues del tipo de enfoque entonces como les comentaba pues si somos comentarios pues no se marque de más eh, la transmisión ahí nos pregunta si te hacemos transmisiones pues en streaming este formato que es, que estamos visualizando en este momento es el formato anual entonces básicamente nos da la información si ustedes hacen temas de transmisión por streaming y pues eventualmente colocar el enlace o la url de acceso y pues el de nombre de la emisora eh, si tienen afiliación a cadena radial, que digan el nombre de la cadena radial, ya depende mucho de sus características si les aplica o no les aplica, se va diligenciando o no se va diligenciando las columnas o las casillas que nos marca el formato como tal. Entonces acá nos da también lo mismo tipo de relación, si es de propia en arriendo, si están en una franquicia, si son asociados. Eh, aquí son datos ya muy generales, si ustedes llevan a cabo medición de audiencias, nos, dan, nos dicen que por favor coloquen el último, la última medición, como les pena, en el tema de, de, de la audiencia, si tienen buena cobertura, si no tienen buena cobertura y demás. Nos dice también pues el grupo Ethereum y la ubicación de la audiencia. La ubicación de la audiencia básicamente nos confirma. ¿Para qué medio está enfocado? Si ustedes realmente están enfocados para lugares residenciales o si están direccionados para que las empresas trabajen en, en sus medios de transporte o en las casas, en lugares de trabajo, pues ya ustedes, dependiendo pues el tipo de información o el tipo de contenido que publiquen en su emisora, pues lo van a Y la última casilla, la última casilla, si nos dice que ustedes hagan una descripción de manera general en donde se puedan ustedes decir, sí, nosotros somos una emisora de interés comunitario, las cuales transmitimos información a la comunidad referente a procesos eh, de socialización, bueno, ya dependiendo pues lo que ustedes como tal contengan y transmitan en sus diferentes medios de radio, ¿sí? Y básicamente ese sería el proceso para diligenciar este formato. Entendiéndolo de esta manera, este formato solo se diligenciaría la primera celda. Eh, perdón, la segunda, la segunda, la segunda fila, para lo cual entonces no tienen que marcar otras opciones, a menos que ustedes tengan un tipo de concesión diferente. Entonces, si yo contengo más emisoras dentro de mi, de mi tipo de contenido, pues eventualmente si sí las voy a marcar dentro de este mismo formato. Es decir, yo aquí tengo un código expediente 53.4.17 y también tengo otra emisora con el expediente 54.6.70 y tanto, eh, se va marcando de esa manera, ¿sí? Hacia abajo para cada emisora en general, y pues el tipo de concesión y tipo de emisora funciona de la misma manera. ¿sí? No está permitido que si yo tengo varias emisoras y voy a reportar un formato por cada emisora, no funciona. No funciona porque la plataforma ECA toma válido el último cargue que ustedes realicen. Es decir, si yo reporté mi emisora muy viciosa, esa 53417, subí el formato a la plataforma ECA, me subió, me quedó arriba, me radicado y demás, y después volví a cargar otro formato con un tipo de código expediente, pues ese anterior formato, ese anterior cargue que ustedes hicieron para la plataforma no va a quedar como válido, sino el último que ustedes hicieron y quedaría solamente reportando esta concesión de radio y no la anterior que ya hicieron, ¿sí? Entonces, para ese tipo de circunstancias es que se puede marcar o se tiene que diligenciar de esta manera este formato de F8, ¿listo? Entonces, esto con respecto a esta información que es de carácter anual, como les comento, básicamente la información a la fecha solo hay, se han diligenciado o se han presentado dos formatos, que es para el año 2021 y para el año 2022 de este formato eventualmente, sí. Ya pues una vez finalizado este año 2023 y arrancado el 2024, tendríamos que presentar ya el tercer el tercer formato para el año 2023 referente a esta información que se solicita y pues que ustedes deben eh, diligenciar. Entonces, eh, esto con esto, respecto a este formato, vamos a verificar el formato F9, ¿sí? Que el formato F9 también tiene unas características bastante particulares para presentarlas. Entonces, lo mismo. Aquí en la parte de abajo, pues simplemente le doy en XLS, vamos a darle a descargar y aquí ya nos, nos permite visualizarlo. Entonces, yo le doy clic y vamos a abrir el formato y vamos a ver qué tipo de información o qué es lo que nos solicita este formato de F9, que este sí tiene una particularidad y se presenta cada tres meses. Es decir, este formato por año se tiene que presentar cuatro veces. Para el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del año se tiene que reportar la información de qué, los costos e ingresos operacionales de los concesionarios de servicio de radiodifusión sonora. En Entonces, eh, tiene la misma estructura. Todos los formatos vienen con la misma estructura. Básicamente nos dice el año para el cual ustedes van a hacer el reporte. La diferencia de este es que este sí nos pide el trimestre y el mes del trimestre. Entonces. En este momento está presente la presentación de información de cuál? Del segundo trimestre del año 2023. Haciendo un ejemplo, entonces se marcaría año 2020, eh, perdón, año 2023, trimestre número 2. Si nos fijamos en la pestañita, aquí nos dice que el trimestre del año para el cual se reporta se debe ingresar un número entero de 1 al 4. Entonces, básicamente la información iría 1, 2, 3, 4, aluciendo pues a la información que se va a reportar para cada periodo, para cada trimestre. Lo mismo para el mes de trimestre. Eh, se debe ingresar un número entero de 1 a 3. ¿sí? De pronto aquí se genera la confusión también porque pues asumimos que el mes 1 es enero, el mes 2 febrero, mes 3 marzo, mes 4 abril, mes 5 y mes 6. No, aquí se, aquí se dividen por 1, 2, 3. Pero dependiendo el tipo del trimestre. Entonces, este sería trimestre 2, sería mes 1, sería, este sería para mayo. Eh, no mentiras, perdón. Abril, este sería para abril, este sería para mayo y pues este finalizaría para junio. Asumiéndolo de esta manera. Entonces, básicamente, abril, mes 1, mayo, mes 2, junio, mes 3. Y para el siguiente trimestre del periodo sería de la misma manera. Entonces, para el mes 1 sería julio, para el mes 2 sería agosto, para el mes 3 sería septiembre. Y lo mismo para el final, mes 1 octubre, mes 2 noviembre, mes 3 diciembre. ¿Sí? Para que podamos entender esa mecánica de cómo funciona el, el tema de la presentación de los meses del trimestre para este formato. Lo mismo. Entonces, una vez tenga la información, entonces entendiéndolo de esa manera. Este formato sí se requiere diligenciar tres filas para cada mes. Entonces, mes uno, mes dos, mes tres. Y pues esto básicamente se repetiría para los tres formatos en particular, eh, para las tres filas en particular. El código del expediente, pues el código del expediente sí si no cambia. Ese sí sería el mismo para las tres columnas. El tipo de concesión, pues tampoco cambia dependiendo si somos de interés comunitario, si somos, eh, perdón, de comunitario, comercial o de interés público. Entonces, si somos, depende del tipo de concesión, pues se va marcando el numerito que corresponda a Entonces, lo mismo, aquí nos da una leyenda y nos dice qué es lo que se debe marcar en costos brutos operacionales. Entonces, costos brutos asociados por conceptos de la prestación de servicios de radio O sea, el costo que se, eh, que se genera al, al tener al aire la emisora para el mes 1, para el mes 2, para el mes 3. Esta parte son costos. Ya la siguiente pestaña son los ingresos brutos operacionales. Y ya asociaría los ingresos brutos operacionales por conceptos de relaciones comerciales o económicas propias de la prestación de servicios de radio y difusión sonora. Cifra en pesos colombianos con dos decimales. Esos dos decimales eventualmente se pueden o no se pueden escribir, dependiendo pues obviamente la cifra y la cantidad de ingresos que ustedes recibieron. Este tiene la misma particularidad, con dos cifras decimales, ¿sí? Aunque nos dice que se especifique con dos cifras, no es obligatorio que tengan que tenerlo diligenciado porque pues los formatos, o bueno, la plataforma ECA permite el diligenciamiento de esa información eh, sin esas dos pestañitas. Entonces, lo mismo para los ingresos por pauta publicitaria. Ahí nos indica que corresponde a los conceptos recibidos por los funcionarios de redifusión referente a las pautas publicitarias que ustedes realicen. Y por último, los ingresos brutos auspicios. Entonces, como les comentaba, que esta, este ingreso de brutos auspicios solamente aplica para los, eh, para los operadores de interés público. Si son de interés comercial o de interés comunitario, estos auspicios no se deben diligenciar claramente se pueden dejar vacíos. En ocasiones le colocan un cero y la plataforma genera error. Sí, entonces digamos que la recomendación siempre es no escribirle ningún dato, dejarlo vacío para que la plataforma no genere ningún error y ningún problema. Esta pestaña, o bueno, este formato básicamente se consta de estas, de estas columnas. No es tan grande la información. Sin embargo, sí tiene una o otra hoja de cálculo en donde... Al yo darle clic, me trae la información referente y lo mismo. Se debe diligenciar, sí se debe diligenciar. ¿Qué campos? Pues básicamente los mismos. Entonces, el año, el trimestre, el mes del trimestre. Ahora bien, esta pestaña nos da, nos da una condición o nos confirma si deseamos que la información que se está publicando o bueno, que se está reportando, desean que sea confidencial o sea pues, de carácter público. Entonces, si yo me paro en la pestañita roja, él me dice indicar si los costos brutos operacionales es confidencial o no es decir, entonces, si yo marco que es que pues si quiero que sea confidencial, simplemente diligenciaría esta información con una C de casa, ay perdón, una C solita, una C solita, una C solita, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero que la información pues no la considero confidencial, puedo dejar esto absolutamente vacío, pero si sí tengo que marcar y diligenciar estas tres primeras pestañas para que la plataforma no me genere el error que eventualmente nos va a decir no el formato está vacío o el formato hay campos que se deben diligenciar de la misma de la misma consecuencia y pues de la misma validación de las reglas del formato que se está presentando entonces como les comentaba aquí no se marca bueno en esta hoja no se marca como tal la cifra en pesos de cuántos fueron los costos de cuántos fueron los ingresos no solamente se marca si desean que sea confidencial o si desean que sea normal entonces si sean que sea normal no se marca absolutamente nada. Aquí, como nos indicas, pero también voy un poquito para este lado para que podamos leer la, la leyenda. Entonces, indicar si los costos brutos operacionales es confidencial o no. Opciones, marcar C si desean que la información sea confidencial. O de lo contrario, dejar nulo. Dato para uso público. Es decir, no marcar absolutamente nada. Indica pues que el formato o la información que están reportando no tiene ningún tipo de confidencialidad y pues eventualmente se puede informar sin ningún inconveniente. Ahora bien. Eh, una vez tengamos estos formatos diligenciados, ¿sí? que básicamente, como les comento, la información, eh, de pronto, el. El, el la demora y la complicación de esta información, pues es que ustedes como tengan la parte contable, pues una vez realizada y pues puedan dar la información de cuánto fueron sus ingresos, cuántos fueron los gastos de los tres últimos meses, pero en general los formatos como tal no tienen ninguna información adicional que tengan que reportar información de la gestión de la del espectro de pronto temas de tecnologías de cómo está funcionando la potencia de las antenas. No. Entonces, básicamente, esa es la información que ustedes deben indicar. ¿Y cómo se reporta? Una vez dentro de la plataforma ACAM, ¿sí? donde ya tengo mi usuario, donde ya puedo realizar. Eh, permítanme, yo voy a entrar aquí al ambiente de pruebas. Y vamos a hacer un estudio para ver entonces cómo funciona la presentación de esta información. Entonces, yo ya diligencié mi formato F9 y estoy listo para presentar la información de este segundo trimestre. Me voy a reporte de información que está en la pestañita en la parte izquierda. Y la siguiente opción es cargar plantillas. Entonces, cargar plantillas, al yo darle clic, nos va a arrojar la siguiente pestaña, que básicamente eh, el proceso de carga funciona similar, por no decir igual, al cargar un archivo adjunto, a algún correo electrónico. Entonces, yo marco la opción seleccionar archivo y este me va a arrojar una, un, un explorador de Windows, en donde yo voy a buscar, pues, dónde tengo guardado mi archivo que acabo de de diligenciar y de llenar entonces simplemente yo marco y busco selecciono el formato entonces eventualmente la plataforma si detecta o encuentra algún tipo de error pues eventualmente nos va a decir espere porque hay errores entonces la, la plantilla no contiene registros pues eventualmente como no le hemos diligenciado pues no nos va a dejar reportar la información pero pues de esa manera es como la, ustedes pueden encontrar si de pronto al momento de hacer el cargue la, eh, de pronto que una información que está incompleta o de pronto que un campos vacíos, la misma herramienta nos dice y nos confirma cómo hacer el reporte de la información referente y demás. ¿Qué, ¿Qué más información encontramos? Pues la información de los últimos cinco meses, los cargues que hemos realizado, si hemos tenido errores, si han sido exitosos o si se han quedado procesando, que eventualmente es cuando el archivo se queda como en la mitad, eh, nos trae como esa información y nos trae pues un listado de información referente a todos los procesos. Que se han cargado eh, rojo, pues para que estén incompletos y los exitosos siempre están como en un verde clarito que básicamente se puede visualizar de esa manera. Esto con respecto a la presentación y cargue los formatos. ¿sí? Entonces, digamos que no, no tiene pues, una condición adicional que tengan que reportar algo, algo adicional y extra dentro de la plataforma, no. Simplemente seleccionar el archivo, le dan cargar. Si la plataforma les confirma que el cargue ha realizado con éxito, simplemente, simplemente lo que harían es descargar el radicado. El radicado es un archivo en Excel, eh, perdón, un archivo en PDF en donde les dirá, ustedes realizaron el cargo exitoso. Ya vamos a visualizarlo para que lo podamos ver. Ahora bien, entonces, continuando con las validaciones, encontramos una herramienta que se llama cargue en cero, ¿sí? aunque este casi no les aplica tanto a radiodifusión, sin embargo vamos a estudiarla. ¿Qué es el cargue en cero? El cargue en cero eh, es cuando ustedes como operadores de radiodifusión o bueno, cuando los operadores en general eh, tienen la, la condición o la obligatoriedad de reportar la información pero no tienen información que reportar como tal física, ¿sí? Entonces, yo inicié al aire, pero no tengo ningún ingreso, no tuve ningún costo o no tuve ninguna medición, no tuve ningún formato, entonces básicamente lo que se haría es buscar el formato dentro de esta plantilla de resoluciones y entonces hagamos un ejemplo con el formato F9 ¿Para qué periodo? Entonces, en este momento el periodo habilitado es el segundo trimestre del año 2023. Eso es lo que tengo que tener muy presente. ¿sí? Al momento de hacer el reporte de información, se debe marcar el periodo que está habilitado. ¿sí? Porque si yo selecciono un periodo diferente al que está habilitado, por lo menos uno anterior, pues la plataforma me va, me va a generar error de plantilla o que no hay periodos disponibles. Bueno, a menos que se genere la reapertura, que ya vamos a ver cómo funciona el proceso de reaperturas también. Entonces... Eh, selecciona el trimestre y me da una razón de carga. Entonces, de pronto, las justificaciones es que es una empresa nueva o que estoy en proceso de liquidación o no presenté actividad durante el periodo. Pero, vuelvo, les comento: para radio difusión no se aplica tanto este tipo de condiciones. Sin embargo, si se llega a presentar, pues ahí podemos visualizar cómo funciona. Este exactamente genera igual un reporte como si se hiciera un cargue. En un cargo en la plataforma nos da un número erradicado un número de envío y este es, el, este es el certificado que les comentaba que se genera cuando como operadores de servicios utilizamos o realizamos un cargo en la plataforma nos da una constancia en donde nos dice un número erradicado como les comentaba nos da una fecha que nos dice cuándo fue que se realizó este este proceso si eventualmente quedó exitoso si no quedó exitoso nos da el nombre de la plantilla que reportamos nos da el nombre y el usuario, pues, de la persona que realizó el cargue. Nos trae también, pues, la empresa o en este caso, pues, sería la emisora para la cual están haciendo este reporte. Nos dice qué periodo se hizo el intento de cargue o, pues, que se hizo el cargue exitoso. Y por último, el número del envío, ¿sí? Y se genera, pues, esta constancia, como les confirmo, indicando que la plataforma y el cargue que acabaron de hacer quedó realizado, pues, en su momento y sin ningún tipo de inconveniente. Eso, pues, bajo esas circunstancias, ¿sí? Que básicamente, como les comento, tiene ciertas condiciones o ciertas razones para poder presentarlas o nuestra no, información. Ahora bien, eh, la plataforma nos trae una consulta de cargas. Es similar a la anterior, simplemente aquí yo puedo filtrar por fecha y, eh, de pronto, por número de envío, confirmar cuántos cargas he realizado exitosos si no he realizado ningún cargue. Sin embargo, si yo quiero ver todo mi histórico de cargas, elimino las fechas de inicial y la fecha final, le voy a consultar cargues y este nos va a traer todo el todo el historial de todos los intentos de cargue que hemos realizado en el transcurso de la plataforma. Es claro eh, que si yo como operador de servicios, en este caso soy un representante legal y mi usuario siempre es el que ha creado los reportes, siempre ha ingresado y demás, y creo un usuario adicional, ya sea el del contador, el del revisor fiscal o el de un analista para que haga estos reportes, ellos al momento de hacer esta consulta, pues no van a poder visualizar porque el histórico se, se almacena al usuario que realiza el cargue y no a la empresa. Entonces de pronto si valga la aclaración. De eh, pronto suele suceder que vengas, que yo ingreso a cargar, eh, consultar los cargues y no me aparece ninguno, pero yo estoy seguro que sí si he cargado, bueno, que mi empresa se ha cargado, básicamente es por eso, ¿sí? porque solo se puede visualizar la persona que hizo el cargue del formato en su momento y en su, pues, en su, en su verificación y demás. Ahora bien, básicamente ese es el, esta pestañita no tiene ninguna ninguna condición adicional, como les comento, si lo podemos consultar por el número de la plantilla o si no, pues consultar todos, como ya lo hemos visto, para poder ver el histórico. ¿sí? Simplemente nos da el histórico. Esto con qué fin? Por si de pronto se me olvidó descargar el radicado exitoso. Entonces simplemente yo entro acá, eh, le doy acá en descargar radicado. Y puedo tener el archivo sin necesidad de volver a hacer ningún descargue ni nada. Como les comentaba, aquí nos bota la información de los radicados cuando se genera un cargo exitoso. Nos da el nombre de la plantilla, nos dice qué tipo de información se cargó, qué fecha, para qué periodo y nos da el número del envío. ¿Sí? Por si de pronto eh, quiero tener toda mi constancia y toda mi evidencia de todos los cargos que he realizado, pues de esa manera se pueden consultar y descargar esos, esos radicados exitosos. Ahora bien... Consulta errores. Las consultas de errores funciona cuando yo estoy intentando hacer un cargue de algún formato y con el número del envío. Entonces yo me voy acá a consultar errores de cargue. Aquí nos da colocar el número del envío. Yo marco un número del envío y le voy a consultar errores. Ah, bueno, es que este no es de radiodifusión. Pero bueno, al momento de tener el, 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 envío, el número del envío, este nos va a traer el consolidado de todos los errores que se está generando en la plataforma. Ahora me buscamos otro que sí funcione. No encontramos errores, las que no están errores, pero bueno, básicamente nos sirve para poder encontrar el error. Si de pronto en algún momento dado se presentó algún inconveniente al momento de presentar el cargue, o algún archivo en blanco, o alguna pestañita, eh, pues se va a poder encontrar y visualizar de una manera más sencilla para volver a corregir y presentar esos tipos de errores. Esta pestaña. Continuando, esta pestaña de adjuntar archivos, nosotros no la utilizamos como radiodifusión, entonces digamos que se puede obviar, ya que no se requiere una condición adicional. Ahora bien, entramos a la parte importante, verificación de información. Esta pestaña de verificación de información, eh, ya la mayoría de pronto pueda quien no la conozcamos. ¿Para qué funciona? Funciona para solicitar las reaperturas de formatos anteriores de, pues de plantillas que no se presentaron en su momento. Como les comentaba, para radiodifusión sonora, eh, las fechas de presentación y la radicación de información en la plataforma ECA arrancó desde el segundo trimestre del año 2021. Entonces, a la fecha del formato F9 se han reportado ocho, nueve, bueno, ahorita con este, nueve formatos del formato F9, valga la redundancia, y dos del formato F8. Es decir, tengo formatos anuales y formatos trimestres. Entonces, yo como operador de radiodifusión me quiero poner al día eh, pues de los reportes. Quiero, quiero quedar al día con toda la información reposada al ministerio, pero pues tengo que reabrir periodos del año 2022, del año 2021. Entonces, lo primero que se solicita para que ustedes puedan realizar la reapertura o el cargue de esos formatos de información anterior se debe ingresar o bueno el representante legal de la emisora como tal debe generar una carta la cual esa carta pues pues va dirigida al ministerio indicando que la carta debe contener pues si es si tienen membrete pues obviamente todo el membrete del de su emisora debe contener los datos del correo electrónico de contacto, teléfonos de contacto, la firma del representante legal, debe venir con una justificación del por qué ustedes en su momento no hicieron el cargue de ese formato. Es decir, no, los que se me presentaron inconvenientes contables para presentar el formato F9 para el segundo trimestre del año pasado, no lo pude presentar por X o Y motivo. La justificación debe ser clara y eventualmente pues, se debe aplicar para ver si se efectivamente se aprueba o no se aprueba la reapertura. La carta además debe contener el periodo para el cual ustedes están solicitando la reapertura, además de la, del nombre completo de la plantilla para la cual están pidiendo la reapertura. ¿sí? Es decir, yo tengo que entrar acá y copiar este nombre completo como me aparece aquí y colocarlo, perdón, colocarlo en la carta para poder confirmar qué periodo voy a habilitar. Entonces, una vez yo tenga mi carta hecha con todos los datos, con todas las justificaciones, ya está firmada, ya tiene todos los datos que se generan, me voy aquí a la plataforma ECA, ¿sí? Y nos vamos a verificación de información. Repetimos el proceso, reporte de información, esta última pestañita, verificación de información, y nos va a arrojar esa primera pestaña. Entonces, dependiendo del formato que yo desee aperturar, si es el formato F8 o es el formato F9, que como ya lo hemos mencionado, anuales o trimestres para su periodo cada uno. Entonces, un ejemplo, yo quiero pedir una reapertura del formato F8 del año 2021 que no lo pude presentar. Entonces, en el tipo de periodo, me voy aquí a la pestañita, bueno, puntico que dice años, porque pues el formato es anual, y aquí nos dice, listo, ya seleccionamos el tipo de periodo, ahora dígame para qué año. Entonces, no, yo quiero para el año 2021, ¿sí? Aquí, pues como les comento, solamente están estos dos. Si yo voy a pedir un año 2017, pues eventualmente no se va a aplicar porque no existía la resolución en ese momento. Entonces, año 2021, me voy para aquí abajito y aquí la plataforma automáticamente me trae la información de los formatos que son anuales y me dice cuál es el formato que estuvo vigente en su momento. Entonces, ahora bien, permítame, yo me salgo un segundo acá, voy a volver a ingresar para poder verlo. Verificación de información, años. Y año 2021. Entonces, como operadores de servicio, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, vamos a encontrar la información de las plantillas, nos trae el nombre completo, si yo realicé un cargue o no realicé un cargue, si me dice el estado, si fue correcto, si no fue correcto, y pues nos da una fecha. Eventualmente, si no se presentó, pues nos va a aparecer así o vacío, sin ningún dato y demás. Entonces, eh, ya tengo mi carta hecha, ya me la firmó el representante legal, ya tengo todo listo para pedir la reapertura, ¿dónde la solicito. Entonces, como les comento, tipo de periodo, selecciono el periodo, me voy aquí al nombre del formato y en la parte derecha me aparecen dos opciones. Una que es una lupita que me permite confirmar si yo realicé el cargo o no realicé, pero pues eventualmente, si, como les comentaba, si aquí me aparece vacío, pues no, no realicé el cargo. Ahora bien, la pestaña que nos interesa es esta pestaña que, bueno, este candadito que está como eh, opaco, este candadito, al yo darle clic acá... Él me va a arrojar la información y me va a decir, listo, seleccione el archivo para el cual se va a pedir la reapertura. Entonces simplemente ustedes operadores le dan en esta, en esta pestañita, nos va a arrojar el, el buscador de archivos y vamos a cargar la carta. ¿Sí? Simplemente ustedes seleccionan la carta. La carta debe venir en formato PDF. Sí, y pues, obviamente, con toda la información que se comentaba, ¿sí? se adjunta la carta. Ahí les va a pedir una pequeña justificación del por qué no se pudo realizar. Ustedes, pues, confirman: se solicitó la reapertura por X o Y motivo, no se pudo adjuntar a tiempo, bueno, la razón que ustedes encuentren. Y le dan cargar. Entonces, una vez le den cargar. Va a cambiar el icono en forma de candadito eventualmente, pues como no, no soy un operador, no me va a dejar hacer ese proceso, pero pues ustedes sí los van a poder visualizar. Eh, va a quedar cargando, sí, ya después de hacer este proceso al correo de mesa de servicio sectorial, ustedes deben enviar la, la confirmación solicitando la reapertura. Esto con qué fin? Ya que la plataforma ECA no nos avisa a nosotros como mesa sectorial cuando ustedes solicitan o no una reapertura. Es decir, yo hice mi cargue de la carta, ya pedí la reapertura del formato F8 para el año 2021, lo que me queda es enviar el correo a la mesa de servicio sectorial solicitándoles por favor verifiquen la plataforma, ya realice el cargue para poder hacer la solicitud de reapertura. Ya un compañero de mesa o, algún, o si en este caso soy yo, pues simplemente entraría a revisar si la carta cumple con todos los parámetros, sea vía libre para que ustedes puedan cargar o no la información pues de esos formatos. ¿sí? Ya si se requiere alguna modificación, pues por correo se les confirma, no a la carta le falta que le adicione esto o le falta el nombre completo según sea la característica o si en su lugar la carta está perfecta, pues simplemente se les confirma listo de acuerdo con su solicitud se reapertura del formato del periodo que ustedes indican. Eh, Las reaperturas, cuando se generan, quedan habilitadas por tres días hábiles. Es, eh, es decir, si el día de hoy, miércoles 12 de julio, realizo la reapertura, me queda habilitado por el día de hoy 12, mañana 13 y viernes 14 de julio. ¿Sí? Entonces, eh, dependiendo, pues, si cae fin de semana, pues se corre a los días siguientes y demás. Pero entonces básicamente son tres días hábiles en los cuales ustedes pueden realizar el cargue una vez hayan solicitado la reapertura de la información. ¿Sí? Entonces, el proceso de cargue es exactamente igual esté en periodo o no esté en periodo. Simplemente con la reapertura, pues, ahí van a poder visualizar y encontrar la información referente a este proceso de la solicitud de reapertura. ¿Sí? Y lo mismo para el formato trimestral del formato de F9. Entonces, no, yo quiero consultar el formato de F9, simplemente selecciono el botoncito trimestre y aquí para periodo pues me voy a la fecha que no es el reporte. Entonces, siguiendo el ejemplo, trimestre 2 del año 2022. Y lo mismo me voy aquí el formato de F9 aquí nos va a aparecer vacío porque eventualmente no se hizo ningún cargue y simplemente pues voy aquí a la pestañita al candadito le doy clic adjunto adjunto la carta envío el correo a mesa de servicio sectorial y espero que me contesten para confirmar si se aprobó o no la reapertura pues de ese formato para ese periodo que se confirma ¿sí? y básicamente ese es el procedimiento eh, para pedir reaperturas para solicitar el cargue de la información cómo consultarlos y demás. ¿Sí? Adicionales a esto, de pronto puede suceder que les envíen correos recordándoles que hay fechas de vencimiento y en particular, pero pues esa información, como les confirmo, para radiodifusión sonora aplica solo los formatos F8 y el formato F9. ¿Sí? Aquí, aquí de pronto en, en la resolución nos aparece solamente el numerito, pero si nos vamos a la plataforma ECA, ay perdón. Si nos vamos a la plataforma ECA, el formato completo es resolución 00175-F9, costos e ingresos operacionales de concesionarios de servicios de radiodifusión sonora y lo mismo para el formato F8. Eh, F8, c sí. F8, reporte de información de los concesionarios de servicios de radiodifusión sonora. ¿sí? Y básicamente ese es el proceso que ustedes como operadores deben realizar para realizar algún trámite, alguna gestión. Con respecto al reporte de información. No sé si tengamos alguna duda, alguna Alguna sugerencia de pronto que lo podamos compartir en el chat para poder visualizarla. Eh, bueno, te cuento, tenemos eh, dos preguntas, básicamente ya las respondiste, pero queremos reiterarlas para que todos tengamos claros. Nos hacen una pregunta y nos dicen. Eh, los operadores que se los emisores que se registraron tarde en la plataforma y no subieron la información a tiempo, ¿qué deben hacer? Ah, ok. Sí, como les comentaba, básicamente si sí se debe presentar la información, eh, claro está, pues que debemos entrar a jugar con la fecha de registro de nuestra emisora y eventualmente, pues, con la fecha de registro de la resolución. Si yo estaba al aire y tengo permiso de, de gestión del espectro desde antes del 2021, pues, eventualmente tengo que reportar desde el segundo trimestre de ese año. Ahora bien. Mi emisora entró al aire el año pasado, segundo trimestre, tercer trimestre. Pues efectivamente, desde el momento en que se dio permiso desde pues el ministerio y tenemos permiso para asistir al aire, se reporta desde esa fecha. ¿sí? No es necesariamente que desde el segundo trimestre del 2021, si mi empresa no existía en ese momento, pues eventualmente no se requiere reportar esa información. Listo. Y la segunda pregunta, Jorge, es: ¿hasta cuándo hay plazo para diligenciar el formato F9 de costos e ingresos? En la resolución, si nos vamos nuevamente a la resolución, eh, sean 31 días a partir de la fecha de corte. ¿sí? Entonces, en este momento, para el segundo trimestre del año 2023, tenemos hasta julio 31 la fecha máxima del reporte de información. Es decir, si miramos el calendario... Eh, tendríamos hasta dentro de 15 días, básicamente, hasta este lunes 31 para presentar la información. La plataforma se cierra automáticamente a las 00 horas del primero, en este caso de agosto, y ya no se podría reportar la información de manera, pues digamos que eh, pues, se presentaría ya de manera extemporal. yo quería hacer la carta y todo el proceso y demás para poderla presentar. Pero pues hasta esa fecha, sin ningún tipo de gestión y demás, simplemente ingresando a la plataforma ECA, como ya lo hemos evidenciado, cargar plantilla, puedo hacer el cargue de este formato de F9 para el segundo trimestre, ¿sí? Sí, porque pues de pronto si valga la aclaración nuevamente. Eh, no, ve, no es que esté habilitado todos los periodos en este momento. Solamente el segundo trimestre del año 2023 es el que está habilitado para reportar la información, ¿sí? El resto eh, tendríamos pues estas fechas de presentación, básicamente. Listo. Eh, Jorge, te agradecemos mucho tu participación, todo lo que nos has contado para tener claridad. Eh, les recuerdo a las personas que están conectadas, en el chat está el enlace para que puedan eh, registrar su asistencia. Es muy importante para nosotros contar con esa información para tenerla actualizada. Entonces, les agradezco que por favor lo tengan y recordamos que esta eh, capacitación va a estar en el, eh, en el YouTube del ministerio. Eh, allí lo pueden encontrar a partir del de 14 de julio para que las personas que no se pudieron conectar o tienen alguna duda puedan consultarlo allí. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Jorge, por tu colaboración. A ti, igualmente a todos. Eh, y quedamos muy atentos para una nueva eh, capacitación en diferentes temas hacia los operadores. Muchas gracias. Que tengan un feliz día. Igualmente, que se muy bien a todos.